¡Eso! Buscaré todos los círculos de piedra, la esfinge y las pirámides también, y encontraré mi lugar. Mi hijo. Tu nombre, Gemu, significa Egipto. Y como Egipto, cambiaste para siempre. Las estrellas son tuyas. Y tu lugar está con ellas. Es egipcio. Retransmisión, segmento 6, adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 109 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. Despierta. No de un sueño sin imágenes ni de la ausencia de luz, sino de una realidad que pronto dejará de existir. Despierta. El próximo capítulo es imparable. Aún así, a veces las grandes revoluciones surgen de los confines de la imposibilidad, ¿verdad? Cambia tu mente, subvierte tu percepción, detén este mundo, doblégalo y transfórmalo en algo nuevo. El destino no carece de ironía. Aquí estoy, implorando a una versión inferior de mí que haga lo que yo no pude hacer. En este momento, estamos en un puente. Somos de eras distintas y nos encontramos en la estrechez del reloj de arena en este árido desierto. No basta con conocer el tiempo. Hay que aprenderlo. Y al hacerlo, escapa a lo inevitable. Rellena los huecos, los que se ocultan entre palabras, entre mundos. Encuentra los espacios que no pudimos borrar, las variables que finalmente nos borraron. Si no lo haces, también os borrarán a vosotros. El tiempo contó una historia que acabó con nosotros, y ahora cuenta una que acabará con vosotros. Algún día, empezará una nueva historia. Cuando las funciones que controlan nuestros días se dispersen en una matriz de números aleatorios, encontramos solaz en el orden. Pensamos que nos ayudaría a dominar el mundo. Pero no. El orden nunca nos sirvió. Nos mantuvo dentro del código, de los límites. Nos engañamos pensando que estábamos dictando las normas, cuando precisamente ellas nos guiaban en nuestro final. Debes transgredir.
entre todos eres quien mejor entiende el valor de desobedecer. Da un giro inesperado. Aléjate de la senda que tienes justo delante de ti. El Animus fue el primer intento inconsciente de la humanidad para explicar lo que no podía ver. Entender los recuerdos genéticos, una mirada a la historia. Pero el Animus tiene un defecto fatal. Sigue las normas de aquellos que abrazan el orden, como nosotros. Permite que veas, pero no que cambies. Tu Animus es diferente, como la mente que lo imaginó. Podría escapar al código. Podría dar ese salto y hacer posible una decisión que desafía el orden de las cosas que son. Despierta. Sé el caos que debes ser. Los dioses son como tú y como yo.